Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, su cura, su tratamiento y su prevención, que es lo importante. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar hablando del reflujo gastroesofágico, síntomas y tratamiento. Para ello hemos invitado a la doctora María Otilia Gaitán, quien es médico cirujana del Hospital de Referencia Nacional Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Es un gusto tenerla aquí. Igual, para mí un placer. ¿Verdad? En este programa que está siendo visto por los nicaragüenses, precisamente por su importancia, que es la salud. Todo el mundo quiere tener salud en su hogar, quiere que los niños, las niñas, los jóvenes, los abuelitos no nos enfermemos. Así es, muy importante este programa, muchas gracias por la invitación. Y pues, lógicamente, lo más importante, como usted lo mencionó, es la prevención. ¿Por qué se presenta este padecimiento, doctora, como el reflujo gastroesofágico? ¿Qué tiene que ver? Bueno, para poderte explicar un poco sobre el reflujo, pues trajimos una laminita. Uh-huh. Esta laminita te refleja más o menos lo que es el sistema digestivo. ¿Cómo hacemos nosotros desde que un alimento entra a nuestra boca hasta que llega al tubo digestivo y se elimina? Entonces, ¿cómo se produce el reflujo? El reflujo es una anomalía que presentan algunas personas cuando el alimento pasa por el esófago y va para el estómago. Entonces, el reflujo se presenta cuando los mecanismos de defensa que tiene el esófago y el estómago para hacer que el alimento fluya normal hacia el intestino, estos mecanismos fallan y se produce lógicamente la salida de alimentos que están en el estómago hacia el esófago. Esa parte de los mecanismos de defensa que usted habla del estómago y el esófago, ¿cuáles son? Por ejemplo, yo conozco uno, por ejemplo, los jugos gástricos, que tienen su función cuando uno come y está el proceso digestivo. ¿Qué otros mecanismos son? Bueno, el jugo gástrico, el alimento entra por la boca, pasa por el esófago y llega al estómago. Ya estando en el estómago, entre el esófago y el estómago, además del proceso de gravedad, ¿verdad? Lógico, nosotros acostumbramos a comer sentados, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente. Entonces, el proceso de gravedad más un proceso de defensa que tiene el esófago, que es impedir que los alimentos vuelvan hacia atrás, ¿verdad? Eso impide que haya reflujo. El jugo gástrico es importante para que los alimentos se puedan digerir, pero a la vez, junto con la mucosa gástrica, con el diafragma, que nos ayuda aquí como mecanismo de defensa para que esto no refluya. También el mismo esófago tiene un mecanismo de movimiento que hace que el movimiento sea hacia abajo. Normalmente la persona normal tiene su mecanismo de movimiento hacia abajo, pero pues en algunas ocasiones este mecanismo falla y se produce el reflujo. ¿Qué tan común es este padecimiento, doctora, en los ciudadanos, en los pobladores que visitan el Hospital de Referencia Nacional como es el Lenín Fonseca? Obviamente me imagino yo que hay muchas personas que llegan con este mal al hospital. Sí, la verdad es que realmente el problema del reflujo gastroesofágico es bastante frecuente. Es frecuente. Y generalmente las personas ni cuenta se dan cuenta, a como usted dice, cuando ya llegan al hospital, porque ya hay una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Bueno, el paciente puede llegar porque está tosiendo mucho o porque tiene muchas infecciones de vías respiratorias a repetición y entonces ellos piensan que tienen algo en las amígdalas y se van a visitar al otorrino. Pongámosles que tienen un problema de que ya los pacientes llegan a veces con estados de desnutrición, donde ya casi la intolerancia a los alimentos es muy poca. Y como le digo, pues la verdad es que a veces presentan pues casos severos. Hay otros pacientes que no, que de forma temprana sienten que hay regurgitación
mucho eructo o que sienten mucha acidez después de de la alimentación, y entonces el paciente pues de forma inmediata visita a un médico para consultar por estos problemas. Ahora, ¿quién está afectando más? ¿A los adultos mayores, a los adultos? Obviamente, me imagino yo que son las personas adultas, pero también puede afectar a niños, adolescentes. Así es, la enfermedad del reflujo existe tanto en la niñez como en la adultez, ¿verdad? Y lógicamente, pues ya con la edad, pues los adultos mayores también tienden a presentarlo mucho, pero es propio de la edad, por así decirlo, de la edad laboral. Por ejemplo, las personas que mucho van al trabajo, llegan con formas inadecuadas de alimentación. El mal hábito alimenticio. Los malos hábitos alimenticios, los tipos de vida que tenemos también, a veces el exceso de tabaquismo, el exceso de alcoholismo. La vida sedentaria que se le conoce comúnmente. Ajá, también, y tenemos también los obesos, o la persona, por ejemplo, ahora como dicen, la moda en que incomode, aunque te sentás apretadito y entonces a veces la ropa muy ajustada hace que la persona, si padece de un reflujo, pues esta se exacerbe los síntomas del reflujo. Ahora, hablamos de los malos hábitos alimenticios o las malas costumbres en las horas de comer. Eso es importante, doctora. Generalmente hay personas que no cumplen con este rol. Están trabajando mucho. Como un día comen a las 11 de la mañana, otro día comen a las 2 de la tarde, a las 3. ¿Qué pasa? Estas personas que hacen este tipo de horario, que no forman ese hábito, son propensas a esta enfermedad gastroesofágica. Así es, el ser humano tiene que tener sus 3 comidas completas al día más sus meriendas. Se llama merienda al alimento que nosotros tomamos a la media mañana y a la media tarde. Y generalmente, pues por el tipo de trabajo, muchas personas no se ajustan, o los alimentos que son o que convienen comerlos al tiempo o tibios, los comen fríos. Entonces, este tipo de comida, además de imbalanceada, pues y fuera del horario laboral y en la forma en que no es adecuado comerlo, pues trae sus consecuencias. Al inicio la persona tal vez se pueda sentir bien, pero con el tiempo, lógicamente, pues va apareciendo los síntomas del reflujo. Ahora, hablemos de otros síntomas, doctora, porque me imagino que también hay otros síntomas en cuanto a esta enfermedad. Ya hablamos de la acidez. ¿Qué otros tipos de síntomas son más frecuentes con esta enfermedad gastroesofágica? El reflujo gastroesofágico no es una enfermedad que a veces se presenta sola. Puede asociarse con otros problemas digestivos, por ejemplo, con la colitis, con el colon irritable, ¿no? Porque son problemas de lo que es la motilidad intestinal. Entonces puede ser una persona que después de que come se siente muy llena, inmediatamente después de eso comienza a presentar eructo o sensación de un sabor amargo, dicen muchos, en la mañana cuando te levantas con un sabor amargo en la boca, o bien el paciente acaba de terminar su comida e inmediatamente comienza a presentar pequeñas cantidades de vómito, hasta que la persona pues se vuelve incapaz de tener una comida normal, por así decirlo, que coma ahorita y que no tenga ningún síntoma. Con el gusto, entonces, con el gusto nosotros podemos detectar los síntomas también. Así es. Usted decía el paladar, el sentir las comidas amargas. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico que ustedes hacen, doctora, cuando una persona tiene todos esos síntomas, la acidez, el dolor de estómago, me imagino también, al momento de que lleguen al consultorio? ¿Qué exámenes son pertinentes y que muestran en realidad que este padecimiento el que está afectando a los pacientes? Bueno, lo más importante primero, como usted dijo, lo más importante es la prevención. Entonces, el primero que va a saber sobre qué es lo que te lleva al diagnóstico de esta enfermedad es el mismo paciente, los síntomas que tenga el paciente, cómo se sienta usted. Ya, dentro de los exámenes que nosotros podemos realizar, pues existen varios exámenes. Actualmente nosotros en el país contamos con estudios como endoscopía, con estudios de esofagoscopía, endoscopía. También existe el seriado duodenal que te va a ayudar para saber qué tipo de lesión, en qué otras
enfermedades están acompañando al reflujo. Y también ya existen otros estudios un poquito más avanzados, pues que la verdad es que no, pues ya son propias del especialista, por así decirlo. ¿Existen bebidas como el café, doctora, que pueden provocarnos esta enfermedad del reflujo gastroesofágico? Sí, hay alimentos que, por ejemplo, nosotros le prohibimos a los pacientes, ¿verdad? Las bebidas gaseosas. Hay personas que prácticamente sus hábitos alimenticios lo llevan a que periódicamente estén haciendo uso de la soda, el alcoholismo, el tabaquismo, el fumado, ¿no? Las comidas, como le explicaba anteriormente, muy copiosas y de una sola vez, ¿ya? No comiste al mediodía y a la media tarde, entonces vení y entonces como no comiste al mediodía, comé lo que te tocaba al mediodía más lo que te toca a la media tarde. Entonces, lógicamente, todas esas son cosas que el paciente tiene que aprender, que son parte de la prevención, tienen que buscar cómo evitarla. Ahora, ¿el reflujo gastroesofágico suele aparecerse momentáneamente o una enfermedad o un paciente puede tenerlo en todo el trayecto de su vida? ¿O en cierta etapa o con ciertas comidas que usted nos decía ahorita? Como le digo, al inicio el paciente puede ser que sea una persona con síntomas muy vagos, muy leves. Pero sí, hay personas que tienen reflujo de muchos años y ya cuando nos visitan, pues ya lógicamente ya son personas que se miran de que además del reflujo ya tienen otras complicaciones, como cuáles, la hernia hiatal, que a veces tal vez la hayan podido escuchar. Eso vamos a hablar cuando... Sí, es una enfermedad que está acompañada con el reflujo gastroesofágico. Muchos pacientes con las dos cosas. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad te la ha dejado, por así decirlo. Quiere decir que los ciudadanos que pueden presentar estos síntomas no le toman mucha importancia a ellos. Así es. ¿Y por qué? Piensan que es algo normal. Sí, pero ¿por qué? Porque, bueno, te sentís mal, te tomas un antiácido. No necesitas ir al doctor. Ay, me voy a tomar un alumín. Me voy a tomar esto metoprazol. Me cae súper bien la omeprazol, una salandrio, ¿verdad? Entonces, eso hace pues que generalmente el paciente cuando llega donde el médico, pues llega un poco más complicada. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Usted, amigo televidente, no le cambie de canal porque nos encontramos con la doctora María Otilia Gaitán, quien es médico cirujana del Hospital de Referencia Nacional Lenín Fonseca. Con ella estamos conversando sobre el reflujo gastroesofágico, síntomas y tratamiento, una enfermedad muy común en nuestro país por la que muchos ciudadanos van a las consultas externas de las unidades de salud del país y por supuesto de los hospitales, así como el Lenín Fonseca. No le cambie que ya regresamos. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos con la doctora María Otilia Gaitán, quien es médico cirujana del Hospital de Referencia Nacional Lenín Fonseca. Con ella estamos conversando sobre el reflujo gastroesofágico, una enfermedad muy común que por la que llegan muchos nicaragüenses a las unidades de salud del país. Doctora, tal vez nos explica nuevamente cómo es que se presenta el reflujo gastroesofágico para aquellas personas que nos están sintonizando a esta hora. Sí, estábamos explicando anteriormente, ¿verdad?, para todos nuestros televidentes, el reflujo es el paso o el retorno o el regreso de alimentos que ya han llegado al estómago hacia el esófago. ¿Eso qué es lo que produce? ¿Ya? Eso es lo que produce, es una irritación de la parte interna del esófago y lógicamente poco a poco, como esto no es una sola vez ni se da en una sola ocasión, sino que de forma consecutiva, esto va dañando y produciendo lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? Que era lo que estábamos conversando en el espacio de tiempo libre. Bueno, el paciente puede presentar ulceraciones dentro del esófago. Úlceras también dentro del estómago, ¿ya? A veces la gente dice, ah, tengo gastritis, ¿ya? Pero tal vez lo que tienen es un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, esto vence de tal forma que imagínense cómo será la velocidad. Estamos hablando que el estómago está en este lado de acá hasta llegar a la garganta. ¿Qué velocidad tendrá de que se vence el sentido de la gravedad para que este alimento que ya llegó al estómago se regrese hacia la boca, ¿ya? Entonces, aquí más o menos hay, como ustedes podrán ver, unos 45 centímetros más o menos. ¿De distancia? ¿No? De distancia. ¿Entre el esófago y el estómago? Entre la boca y el estómago, que es hasta donde llegan los alimentos de regreso con el reflujo. Usted decía algo muy importante, doctor, y vale la pena destacarlo porque para eso estamos aquí, para dejar bien claro a nuestros amigos televidentes. Y es que, por ejemplo, una persona que comúnmente tiene problemas de la garganta, alguna amigdalitis, se van al otorrino, decía usted, y al final no es un problema en esta parte, sino que tiene que ver con una, precisamente, un problema de reflujo gastroesofágico. Así es. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan a la visita médica y te dicen, bueno, cuando yo me acuesto normal, pero cuando yo me levanto con ardor en la garganta, me levanto con ronquera, dice, me levanto ronco, pero al transcurso del día como que me voy mejorando. Esa es la historia de un paciente que generalmente produce un reflujo. ¿Por qué? Porque generalmente esa persona que tiene reflujo, igual que en el día, lo hace en la noche. Entonces, si lo hacen estando de pie, que estamos en contra, a favor de la gravedad, que la gravedad va empujando el alimento hacia abajo, imagínese cómo será la persona acostada en su cama. De ahí hay parte de las recomendaciones que tienen que tener los pacientes que tienen reflujo. En la primera parte no hablamos de las comidas condimentadas. Hay muchas personas que les gusta, más ahora que hay todo tipo de polvo para preparar diferentes tipos de comida, como el pollo rostizado, la carne tapada, la carne en diferentes formas de preparar. ¿Eso también es proclive o incide en el reflujo gastroesofágico? Sí, prácticamente la enfermedad del reflujo es una enfermedad, por así decirlo, moderna, y que ha venido con el advenimiento de muchas cosas, igual que en la tecnología, en la parte alimenticia, lógicamente ha habido un amplio despliegue, ¿verdad?, de variedad de alimentos. Entonces es importante, como usted decía, bastante lo que es dentro de los condimentos, las cosas que nos pueden causar bastante reflujo o que le causan a alguna persona reflujo, están la cantidad de condimentos o de grasas con las que se preparan los alimentos, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, los alimentos demasiado condimentados o demasiado cosas fritas, o sea, la mayoría de sus alimentos son fritos, eso va a incidir lógicamente
en que se produzca más reflujo. Ahora, hay personas que son valientes porque comen chile y cada vez el chile entre más pica lo sienten más sabroso. Ya no son aquellos chilitos chiquitos, sino son un chile de este tamaño. Eso también provoca reflujo gastroso. Es que hay dos cosas importantes. El chile natural es una cosa. El chile artificial, que es el que lleva los aditamentos, que son los que te ocasionan los malestares, es el que nosotros tenemos que buscar cómo evitar. Okay. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted puede ver la dieta del mexicano. La dieta del mexicano tiene como 7 o tantas variedades de chile en un mismo plato. Y generalmente no va a causar ningún estrago, porque son alimentos naturales. Cuando hablamos de condimentos, son especies artificiales. O sea, usted puede cocinar en su casa con bastante chiltomita, cebolla, y eso no va a ser dañino ni va a causar este problema de reflujo. Correcto, su achotito normal, ¿no? Pero a nosotros nos gustan los condimentos y todos, la mayoría de los condimentos traen aditamentos como bicarbonato, sales, que son los que, o preservativos, los mismos preservativos que son los que van a ocasionar las enfermedades. Usted hablaba de algo muy interesante, doctora, y lo repasó aquí, y quiero que profundicemos sobre la hernia de hiatal, ¿así es, va? Correcto. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es ese problema que viene después del reflujo gástrico? ¿O viene acompañado o viene solo? Bueno, entonces la hernia y el hiato no es más que, bueno, como este amigo que se llama esófago, y vive constantemente haciendo reflujo en vez de hacer su movimiento hacia abajo, para arriba. Entonces, esta parte del estómago, que normalmente está por debajo del diafragma, esta parte, una parte del estómago se va pasando a la parte del tórax. Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces, lógicamente, eso no es normal. Porque tu estómago tiene que estar en la parte del abdomen, no tiene por qué estar en el tórax. Entonces, la persona que tiene hernia hiatal, poco a poco el estómago se va desplazando para buscar cómo defender al esófago, él se va desplazando poco a poco hacia arriba. Y entonces va formando parte de como una introducción hacia el tórax. Y pues una cirugía. A ese paciente ya requiere tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles serían las consecuencias si eso siguiera creciendo, doctora? Esa hernia. Personas que llegan a tener, por así decirlo, estrangulado incluso el estómago, parte del estómago aquí arriba del tórax, a veces cuando uno lo opera, ¿ya? Porque han pasado demasiado tiempo y así viven, se acostumbran, pero lógicamente trae sus consecuencias, ¿verdad? Pero sí, toda hernia hiatal y en ese grado ya necesita un tratamiento quirúrgico. Hablemos rápidamente del tratamiento, doctora. Una vez que usted ya diagnostica, ya le ha hecho los exámenes pertinentes a la persona y que tiene, padece de reflujo gastroesofágico, ¿qué es lo que debe hacer esa persona, tanto en el tratamiento como en la prevención? Bueno, importante primero las medidas que la persona tiene que realizar. ¿Cuál es lo primero que se les recomienda? Evitar las comidas muy condimentadas, la gaseosa, el chile, el fumado. Que hay personas que dicen, pero si el fumado no me hace nada. Sí, es muy importante evitar el fumado. El licor. El licor, algunos dicen, ¿cuál tipo? ¿El ron blanco o la cerveza? El licor. El licor en general, porque es un irritante del estómago, ¿verdad? Otra medida que es importante es las comidas grasas, ¿verdad? Hay que evitar, buscar comer más fruta, más verdura. Un elemento importante, el agua. El agua. Y tomar el agua, por lo menos los 2 litros de agua al día que tenemos que tomar, evitar la bebida gaseosa. El consumo en los niños, el meneíto, la chivería que le llamamos normalmente, que es a veces con lo que nosotros contentamos al niño dentro de la hora de esparcimiento. Y otra cosa es comer y hacer que el alimento, masticarlo bien. No comer en carrera. Masticarlo bien, ¿verdad? Y otra cosa dentro de la alimentación es que dentro de la hora siguiente, después de que usted termina de comer, no hay que ir a acostarse. ¿Por qué? Porque generalmente en la cena, la persona, ¿qué es lo que hace? Cena y al ratito se va a acostar. Sí, vuelve la comida para arriba, ¿verdad? Ahora, si usted ya tiene un reflujo, importante no usar cosas muy ajustadas, por ejemplo, los cinturones que es lo que más nos ajustamos a veces, y la cama por lo menos
dormir con una almohadita que nos dé un poco de elevación de la cabeza, unos 15 centímetros por arriba de la superficie de la cama, una almohada, para que la cabeza esté un poco más alta que el resto del cuerpo y permita que no haya tanto reflujo, sobre todo en la noche, como le digo, nocturno. Posteriormente a eso, pues lógicamente viene la medicación, la medicación que ya es parte del facultativo del médico, y eso va a ir en dependencia de la gravedad de cada paciente, ¿verdad? Entonces, hay cosas que el medicamento que usted utiliza no es necesariamente el que yo voy a usar. Además varía por las enfermedades que pueda tener el paciente. Así es. Y pueden provocar más bien una circunstancia peor. También hay estados fisiológicos que pueden causar reflujo y que posteriormente, después de eso, desaparece. Por ejemplo, la embarazada. Las embarazadas tienden a hacer mucho reflujo, y generalmente hay algunas que lo presentan al inicio del primer trimestre del embarazo y otras que lo pueden presentar al final del embarazo. Pero lógicamente eso es fisiológico, y después de que ellas salen de su estado de gravidez, pues ya vuelven a la normalidad general. Y combaten eso con ácido, con manguito seleque, con jocote. Parte de la tridiosincrasia. Sí. Entonces, doctora, le agradecemos por su valioso tiempo, por habernos explicado sobre este padecimiento que es muy común en Nicaragua, como es el reflujo gastroesofágico, que se presenta también por los malos hábitos alimenticios. El no comer a la hora adecuada es uno de los factores que incide en esta enfermedad. Le agradecemos, doctora. Era la doctora María Otilia Gaitán, médica cirujana del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Le agradecemos también a usted, amigo televidente. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.